No, ¡Salud a Damián Alvarado! ¡Yo no hice nada! ¡Quedas detenido! ¡No! ¡Yo me piso! ¡Al piso! ¡Pedí un amparo! ¡Damián, no se entra! ¡Mi papá pagó un amparo! ¡Yo no hice nada! ¡No, esto es un error! ¡Eso no lo hice! Bueno... ¿Que te acusaron de qué? No. Voy para allá. Sí. Voy para allá. Ay. ¿Por qué no llamaste a la policía, hijo? Sí la llamé, pero tenía miedo de que le hicieran algo, por eso fui. Pero si ella también te está acusando. Pero yo solo la ayudé, mamá. Te juro que yo no hice nada, de verdad. Mira, yo te creo mi vida, pero hay manera de demostrarlo. ¿Tienes cómo probarlo? Puso unas cámaras. ¡Pues con eso! Pero rompieron una y mi celular. Bueno, aunque quedó otra, pero no sé. No sé, mamá. Cálmate. Te juro que te vamos a sacar de aquí. ¿Qué pasó? ¿No hay lana para el amparo? Eso te pasa por rata. ¿Son ellos? Debería de darles vergüenza. Pero les juro que me las van a pagar. No me digas. Pues por lo pronto, ya se quedaron sin chamba. Botones. Y encima de quitarme el trabajo, nos quieren demandar. Bueno, así se las gastan, pero... ¿Por qué lo quieren demandar? Según esto, que por abuso de confianza. Bueno, pero creo que hay maneras de poder revertir eso. Pues que ahorita, ¿con qué dinero? Ya ni las medicinas podemos comprar ahorita. Papito, pero tenemos que sacar a Matías de la cárcel. Él es inocente. Perdón que pregunte, pero ¿tienen cómo probarlo? Sí. ¿Sí? Sí, con la cámara que le dio Pepe. Ahí está. Solo que sin el celular no sé si funcione. ¿La cámara? No, yo me acuerdo que Pepe les dio 2 cámaras. Bueno, igual Pepe sabe cómo solucionar eso. Es muy bueno para todos esos aparatos. Pero no solo es eso, don Tomás. Sino que la chica de la que intentaron abusar dijo que Matías también estaba ahí, pero él entró para salvarla. De verdad que yo no sé qué haría si ella me dijera que mi hijo le hizo algo. A ver, tranquila. Yo conozco un amigo que los puede ayudar. Pero antes tenemos que conocer la versión de la víctima para que podamos proceder. Y hay que decirle a Pepe que vaya a recuperar la cámara. O las cámaras. ¿Eh? Hola. ¿Tú eres Karina? Sí. Queremos hablar contigo de lo que pasó. Yo no quiero hablar de eso hasta que no tenga un abogado. Por favor. Es que van a meter a mi hijo a la cárcel. Eso lo hubiera pensado antes de... ¿De qué? De salvarte. ¿De salvarme? Sí, él llamó a la policía. Sí, de hecho, él ayudó a quitártelos de encima. Me acuerdo de que se fueron. Pero no me acuerdo de todo. Él entró para detenerlos, pero ahora lo están culpando de todo y los verdaderos culpables pues andan sueltos por ahí. ¿Qué? Mi hijo es velador. El otro día me platicó, claro, que sin querer y por accidente te vio desde la azotea. Espera, ¿no te he visto en algún lado? No creo. Tú estabas en la azotea espiándome. ¿Qué? No, te juro que yo no fui. Claro. Ahora lo recuerdo. ¿Qué te parece si vas al ministerio, lo reconoces y hablas con él? Sí, y nosotros te acompañamos para que hagas la denuncia contra los verdaderos responsables, porque nos quieren culpar de todo. Oigan, ya las encontré. Esta está inservible, claramente, pero creo que esta sí la puedo restaurar y ver qué fue lo último que grabó. ¿En serio? Sí. Gracias. ¿Cuál gracias? Todavía vas a tener que pagar todo esto. ¿Pero por qué si no fue mi culpa? Pero si te lo hubieras tomado en serio desde el principio. Papito, por favor, después hablamos de eso, ¿sí? De ninguna manera, por eso está como está. Papi, por favor. Perdón por no haber dicho bien las cosas desde el principio. No te preocupes. Todo fue muy confuso. Los policías me agarraron en un momento muy vulnerable y yo solo les dije que sí a todo. Y bueno, pues, con lo que había pasado antes, me confundí. Lo siento. Mira,
Lo importante es que estás bien y que no lograron su cometido. Ahora tú tienes que contar tu versión para que les pongan otra denuncia y entonces sí los agarren. Sí, eso es lo que voy a hacer en cuanto coma algo y me dé un baño. No, Matías, esto hay que hacerlo ya. No podemos dejar pasar más tiempo. La señorita ya vino hasta aquí para ayudarte. Ahora hay que devolverle el favor, hijo. Tienes razón, abuelo. Como siempre. Y perdón. Perdón por no hacerte caso desde el principio. Todo va a salir bien. Yo sé que vas a aprender de esto mucho. Abusado, abusado, ¿me vas a pisar? Estás muy grandote. ¡Ah, qué muchacho! ¡Órale, apúrale con las maletas! ¡No inventes, pero si todas las maletas son tuyas! ¡Vámonos ya, ciérrale! Por lo menos ayúdame, ¿no? ¡Ya lo Damián Alvarado! ¡Yo no hice nada! ¡Quedas detenido! ¡No, yo me... ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Metí un amparo! ¡Damián, no se entra! ¡Mi papá pagó un amparo! ¡Yo no hice nada! ¡No, esto es un error! ¡Eso no fuiste! ¡Tú fuiste, güey! ¡Cállate! ¡No hice nada! ¡Soy inocente! ¡Ya está dando! ¡Es un amparo! A ver, Abel de Arándanos era lo que querías, ¿no? Y este, aquí uno de chocolate. Ay, para gracias. Usted. Aquí muchas estamos. Gracias. Y bueno, para ti, uno de chips. Ándale, sí, para ti. Gracias. Para el velador. Gracias. ¿Y por? Por supuesto que cuando la casa invita, la casa paga. Eso, don Tomás, no lo podemos permitir. Por todo lo que ha pasado, por la ayuda de ustedes, por tus consejos, por la actitud de ustedes tan buena y de cuates, Matías paga. Oye, ya es bueno que tenga nuevo trabajo, pero oye, no abuses, abuelo. Felicidades, por cierto, ¿eh? Ay, sí, lo mejor de la chamba es que tienen oportunidad de trabajar porque es de medio tiempo y estudiar. Ay, qué padre. ¿Y cómo vas de la pierna, Luis? Ay, pues ya no me duele, pero ya no va a volver a ser lo mismo. Lo bueno es que ustedes me ayudaron a tramitar mi jubilación. ¡Mi jubilación! ¡Mi jubilación! Y eso nos ha ayudado mucho. Bueno, ¿y qué fue de aquellos jóvenes y su papá? Pues los chicos siguen presos. Ay, ¿creerá que el señor Damián no le quería aceptar el dinero a Matías que le dio su hijo Carlos con tal de quitar la denuncia? Ah, qué abusado. Pero por supuesto que se negaron, ¿verdad? Digo, ¿sí? Aunque no querían, pues se los di. Digo, de algo les debe de servir en la cárcel, ¿no? Ay, no digas eso. Ay, bueno, ya, perdón. Bueno, pero aprendí que es mejor estar del lado de los que trabajan honradamente que de los que se ganan el dinero fácil. Sí, ¿no? Oiga, ¿y cómo decía ese dicho don Tomás? Unos trabajan y otros los naipes barajan. ¡Eso! ¿Ya te lo aprendiste? ¿De cuáles eres tú? ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice el dicho, .tv. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti.